Charlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Malek.
Manasar Rajaram. Jalet Manasar. Estamos mí. Estamos a mí. Thank you.
baila. Им шишта. Damn.
una mujer pobremente vestida, con un rostro que reflejaba tristeza, entró a una tienda. Se acercó al dueño y de manera humilde preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenían 7 niños y necesitaban comida. El dueño no aceptó y le solicitó que abandonara la tienda. Sabiendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer rogó: «Por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda». El dueño le dijo que no podía darle crédito, ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un cliente que escuchaba la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. Entonces el dueño, enojado, amuscado, preguntó a la mujer: «¿Tiene usted una lista de compras?». La mujer dijo: «Sí, señor». «Está bien», dijo el dueño. «Ponga su lista en la balanza de platos y lo que pese su lista le daré en comestibles». La mujer titubeó por un momento y, cabizbaja, buscó en su cartera un pedazo de papel. Escribió algo en él y lo puso, triste aún, en uno de los platos de la balanza. Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro cuando el plato de la balanza donde estaba el papel se hundió hasta el fondo y se quedó así. El dueño, sin dejar de mirar la balanza, dijo: «No lo puedo creer». El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles en el otro plato de la balanza. La balanza no se movía, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que se llenó. El dueño se quedó pasmado de asombro. Finalmente, tomó el pedazo de papel y lo miró todavía más asombrado. No era una lista de compra. Era una oración que decía: «Querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos». El dueño de la tienda le entregó los comestibles que había pesado y quedó allí en silencio. La mujer agradeció y abandonó la tienda. El cliente entregó un billete de $50 al dueño y le dijo: «Valió cada centavo de este billete. Ahora sabemos cuánto pesa una oración». En el poder de la oración. Cuando recibas este mensaje, haz una oración. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo detente ahora y haz una sencilla y sincera oración por ti, por los tuyos. Entonces, envía el poder de la oración a amigos y familiares. Por favor, si no envías esta hermosa historia, solo habrás impedido que muchas personas se detengan por un minuto para orar por ti y por otras personas que necesitan de Dios. La oración es uno de los mejores regalos gratuitos que recibimos. No tiene costo, pero sí muchas recompensas. Haz esta bonita oración de sanación, procura no romperla. Si no puedes enviarla, avísame, es que escogí bien a mis 6 personas queridas. Envíala a quien tú creas que las necesite. Padre nuestro, camina dentro de mi casa y llévate todas mis preocupaciones, enfermedades, temores y, por favor, protege a mis hermanos, a mis hijos, mis amigos y a toda mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios está primero en nosotros. Bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche. Este mensaje es breve, porque es un fin de semana muy especial. Y básicamente no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de la base que se necesita
para entender todo, no solamente la política. Necesitamos abrir nuestros corazones y nuestro pensamiento a Jesucristo. Teniendo los 10 mandamientos de la ley de Dios y aplicándolos a nuestra vida y a la de nuestros hijos, tendremos todo. No soy doctor en teología, no soy sacerdote, aunque mi madre se moría porque yo fuera sacerdote. No. Pero aplico todo mi conocimiento a la educación de mi hijo. Ha habido ocasiones, yo vivo en un sector muy reconocido de Jones Creek. Estoy a menos de una milla de un lugar donde se llama el Country Club of the South. Allí tuvo su casa Whitney Houston, aquella famosa cantante que lamentablemente luego falleció, que hizo una película muy bonita con Kevin Costner, The Bodyguard. Ahí vive Jack Nicklaus, el famoso jugador de golf. Mucha gente. Y los hijos de todos los que viven allí, que son casas de más de $2 millones, van a la escuela pública llamada Barnwell Elementary, porque está casi incrustada a un lado del club. La escuela middle o secundaria está enfrente del Country Club of the South. Y muchos padres me conocen porque convivieron con mi hijo en la escuela a la vez que yo conviví con ellos. Para mí y mi esposa, lo más notorio es que venían a visitarnos padres de familia en fines de semana a preguntarnos qué hicimos para que nuestro hijo no tuviera tatuajes, no tuviera body piercing y todas esas porquerías que les gustan a los jóvenes de ahora. Les decía yo que yo simplemente le reproducía a mi hijo los consejos de mi padre, que son muy pocos. Sigue los mandamientos de la ley de Dios como el mapa de tu vida. ¿Por qué como el mapa? Porque si los aplicas a tu vida, nunca vas a estar perdido, nunca vas a tener problemas legales ni de ir a la cárcel, nunca vas a estar en problemas. Y es muy cierto. El segundo, respeta a la mujer de tu prójimo. Eso es bien importante, porque significa respetarte a ti mismo. En una ocasión, cuando mi esposa se puso muy enfermita, me dice, ¿sabes qué? No estés aquí a mi lado. Vete con amigos a tomar una cerveza, a convivir. De hecho, yo no voy a ponerme celosa si te sale una amiga por ahí. Entonces yo la paré en seco y le dije, mi amor, pues no me conoces, pero estamos casados ante la ley de Dios y esa no se puede romper. Yo juré estar aquí a tu lado y gracias a Dios que me escucha ella y me escucha Dios, lo cumplí. Fiel y fervientemente. Y sí, había ocasiones en que me decían gentes que me invitaban, pero ¿sabes qué? Gracias. Y fueron finas personas, se los agradezco, pero siempre el amor de mi esposa, aunque estuviera enferma, fue mi prioridad. Y eso se lo dimos a nuestro hijo. Y regresando a que venían esas familias pudientes
del Country Club de South a preguntarnos por qué nuestro hijo no traía tatuajes ni body piercing. Es porque si usted sigue los mandamientos de la ley de Dios, está cerca de Dios. Si no lo sigue, está muy alejado. Y perdóneme, muchos problemas le van a seguir pasando. Porque si usted solamente le jura a Jesucristo serle fiel en el momento en que solo está en la iglesia, o que tiene una enfermedad, o que tiene un problema, está muy equivocado. Y si se va a olvidar de esa lealtad a Jesucristo cuando anda con amigas, amigas, amigos, tomándose una cerveza y haciendo hasta lo que no, Jesucristo se da cuenta y lo aleja a usted. ¿Por qué? Porque usted con su pecado está dejando atrás la salvación. Yo, al ver a mi esposa enferma, estudié mucho y aprendí que no estábamos muriendo de cáncer, porque el cáncer le da a toda la familia. Aprendimos a vivir con cáncer y aprendimos a vivir con Cristo. Y nuestro hijo, cuando yo le dije, mira, hijo, tú te pones un tatuaje, un body piercing, ahí tiene tu mami el cuchillo, the butcher knife, el cuchillo de carnicero bien afilado, llegas y yo te lo quito en ese mismo momento. Y él lo sabe. Nunca hizo. Ahora es un banquero trabajando para una de las mejores aseguradoras del mundo. Hace grandes proyectos de risk assessment. Me dice, papi, ¿qué razón tenías sobre cómo educarme en la manera de hablar, en la manera de conducirme con las personas, en la manera de cómo presentar tanto mi físico, uñas cortadas, rasurado, zapatos limpios, ropa limpia, dientes bien cepillados, que no te vuela la boca, caño de barrio bajo? Eso le abrió muchas puertas y ahora me lo confiesa. Y toda la gente se fija en él. A mi hijo no lo ven como mexicano, americano, lo ven como italiano porque, pues, con todo respeto, la manera en que se conduce. Entonces hay que tener cuidado. A veces mis paisanos me dicen, mira, ese ya se quitó el nopal. Y yo me le quedo viendo, ¿cómo se quitó el nopal? Sí, ya se hizo americano. No, muchachos, eso no es el símbolo de convertirse a la ciudadanía americana. Ahora que la ley les permite hacer la prueba y el juramento en español, pues ya cualquiera puede ser ciudadano americano. La verdad, en mis tiempos me tocaron otras cosas y era muy diferente. Pero el hecho de aprender la lengua inglesa no te estorba, te abre puertas. Así como otros idiomas. Sin malversar nuestro rico español, que es un protector de él. Entonces, les pido a todos que si en verdad esta Navidad queremos hacer algo por nosotros mismos, y en la medida que hagas todo por ti mismo, todo cambia en tu entorno. Mi padre siempre me decía, mira, al empezar el día, antes de ir a misa, hay que barrer el frente de la casa. Le decía yo, ¿por qué, papá? Porque poniendo el ejemplo, cuando sales de la misa y regresas, todos tus vecinos están barriendo el frente de su casa. Y eso es enriquecedor. Hasta el que va a tirar una basura en la banqueta, la piensa porque dice, ay, todo está limpiecito, me voy a ver muy mal. Entonces,
Seamos semillas de cambio, semillas de fervor. Seminario significa semillero en latín. Y es un semillero de sacerdotes, porque sí, forzadamente tuve que ir al seminario un año y aprendí muchísimo. Pero mi mayor deseo esta noche es que reafirmes tus convicciones, tu lealtad a Cristo y a ti mismo, porque eso nunca te va a dejar en problemas. Y te va a traer muchos beneficios. Nunca llegamos a nada si no ponemos el ejemplo, si no trabajamos duro. Yo tengo tres trabajos y los hago fervientemente. Algún día en estos días de asueto me tomaré el tiempo de decirles qué trabajos tengo. Y gracias a Dios, yo ya podría estar sentado en un sofá viendo televisión todo el día y no me gusta. Soy enemigo de eso. Hace poco les dije que fui al aniversario de CNN. Me hicieron el favor de invitarme por las veces que colaboraba y que he sido gran amigo de varios directivos. Y la pregunta de todos era, Frank, yo tengo 60 años y ya estoy usando bastón. Frank, yo tengo 59 años y yo ya estoy usando andadera. Otros en silla de ruedas me dio mucho pesar. Y yo, gracias a Dios, después de la operación de mi pierna, dejé el bastón. Pero mucho tuvo que ver mi fe en Cristo y mucho tuvo que ver que hago mis ejercicios y que me mantengo activo desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero con Cristo en mi corazón y en mi pensamiento. Todos vamos a tener problemas. Todos de cierta manera tenemos enemigos, porque en el periodismo, vaya que si no, pero I forgive and forget, yo perdono y olvido. Y yo oro por esa gente que me ataca, para que Dios se encargue de ellos. Y Dios me quita los problemas del camino. Gracias a Dios. Ayer nuevamente, por tercera ocasión esta semana, cené con mi hijo, muy feliz. Y nos damos una vida de que a los dos nos gusta comer bien. Hace unos días fuimos a un restaurante japonés bastante bueno. Y regresamos al de carnes finas porque nos encanta. Pero no podría hacer yo eso si no trabajara duro. Si no le diera un buen ejemplo a mi hijo, y recuerde, yo soy viudo y el alcohol no es un buen consejero. Aléjense del pecado y verán el cambio, porque Cristo nunca los va a dejar. Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Buenos días. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.